Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos una semana más a las joyas del mundo Pixel. Estamos aquí, seguimos grabando desde la semana pasada y seguimos con PSP, esta consola que sabemos que tanto os apasiona muchísimo, que mucha gente colecciona y que tiene un catálogo brutal, y de eso venimos a hablar, ¿no? De esos catálogos que nosotros disfrutamos en nuestras colecciones privadas, ¿no? Voy a comenzar yo hablando de una parte importante del éxito de PSP. Sí, Joseba. Joseba, Taikeru Review. Sí, sí, Taikeru Review. Un saludo, a ver si nos vemos, crack. Un saludo. Esto va para ti, porque se ha metido ahora en coleccionar todos los Monster Hunter. Pues... así que... mira, mira, te voy a dar unas clases. Te voy a dar unas clases, no, porque los nombres, no sé si voy a ser capaz de pronunciarlo, pero... PSP vendió mucho en todas partes, pero en Japón vendió mucho, impulsada porque una gran franquicia que venía de PlayStation 2, cogió soler aquí, pero al oeste. Sacó una mogollonada de títulos. Hablamos de Monster Hunter, aquí veis. Yo tengo 6 títulos en la mano, creo que los tengo todos los que hay en PSP, creo que sí. No lo sé, tú eres el encargado de conseguírmelos y creo que los conseguiste todos. Y bueno, yo creo que sí. Os voy a pegar un repaso así por encima. Hablamos de Monster Hunter Freedom. Monster Hunter Freedom Unite. Monster Hunter Portable, versión cutre. Portable 2, Portable 2G y el exclusivo de territorio japonés, Portable 3. En esencia son todos más o menos lo mismo, pero bueno, ya sabéis que esto incluye nuevos monstruos, nuevos mapeados, nuevas armas, nuevas técnicas. Nos podría dar unas clases al respecto del señor Luis de 16 Bichera, que es un auténtico enfermo. O Carolina mejor. Pero eso, es que ahora mismo no estará viendo este vídeo porque no los ve nunca, pero además porque estará jugando al Monster Hunter, así que eso es. Y bueno, pues quiero decir que es que esto ya era motivo en Japón para vender consolas a punta pala. Patadas. Y bueno, que os invito a los que no conozcáis esto, bueno, o tirad de PSP o tirad de otras consolas, pero si no pegarle al Word en la nueva generación, que es un juego que nos va a defraudar y que es una muy buena manera de entrar en la franquicia. Sí, sí. Y bueno, ahora ya puedes hablar tú. Aquí también está Luis. Buenas tardes, Luis, ¿qué nos traes? Voy a empezar con este. Tomb Raider Legend. Pues un Tomb Raider de toda la vida, pero portátil. ¿Qué más quieres? La portada... mira, este platino no me hace esta tan... queda bien, la portada sin platino. Bueno. No es tan feo, bueno, si sería esto todo. Pero, pues eso, un Tomb Raider de toda la vida, portátil, para jugarlo, sabes que es lo bueno que tienes que... pensar que te puede llevar este portátil. Gráficamente luce bastante, es que es bastante como una parecido a uno del Play 2, se puede decir, básicamente. Así que... esto es un juego que os recomiendo. Es un Tomb Raider que me gustó mucho. Y bueno, de aquí, en el vídeo anterior les hablé de Street Fighter 3 como un juego de lucha que no tiene nada que envidiar a los otros del género dentro de la consola, es un port muy bueno, pero sí que hay una versión aquí en PSP de un juego que era de consolas de sobremesa, que tenía entregas muy buenas y que sacó una entrega para el PSP de mucha calidad. Os hablo de este Tekken Dark Resurrection. Un juego que ya os digo que no tiene nada que envidiar a juegos del calibre de Tekken 4, Tekken 3, que eran juegos más o menos de la época, con unos gráficos muy buenos, un roster de personajes bastante amplio, mucho contenido y que la música, pues bueno, nuevamente os recuerdo y os refresco que la música en PSP suena muy bien, de ahí que tuviera esa consola películas, ¿no? Porque es una consola que se disfruta mucho, tanto visualmente como en audio. La Resurrección, juegazo, indispensable, si tenéis una PSP. Otra cosa que se puede empezar a jugar portátil, bueno, ya se podía jugar portátil en la Game Boy, pero mira, con gráficos muy buenos, los Grand Theft Auto. Yo traigo el Little City Stories, este me gustó bastante, pero el que más me gustó fue el Chinatown, que lo va a sacar ahora este, que se lo jugué el DS y me encantó, pero la versión de PSP se puede jugar igual. Son juegos que para echar tres partidas y hacer el gamberro por ahí son muy guapos, ala. Hay que decir que estos juegos no son para niños. Efectivamente. Que tengo mogollón de madres que vienen con a un chiquillo de 5, 6, 7 años a comprar el GTA. Luego que hay problemas con los videojuegos. No pasa lo que pasa, efectivamente. Sí, que si ponen aquí un sello de edad, es por algo. Partes y putas, ¿no? Es lo que sí, sí. Al respecto. Hay que es, que mi hijo trafica con drogas. Pues... empezó con esto. No, no. Es que viene mucha gente que mi hijo trafica con drogas con el juego y tiene putas. Y, o el otro día vino un hombre y me dijo, es que mi hijo se ha metido en una cabina y está con unas putas en la cabina jugando al GTA. ¿Cuánto es tu hijo? 6, 7, ¿y para qué le compras un GTA? Todos nos asustamos, pero sí, la verdad es que es un juego orientado a un público adulto, lo que pasa es que se ha popularizado tanto que bueno. Y hay que hacer diferencias entre este Liberty City Stories y este, que ha dicho Luis que iba a sacar, ya lo saco, Chinatown Wars. Este que ha enseñado Luis quizá
beber un poco de lo que podría ser un GTA 3, un GTA 4, con esa vista sí. en tercera persona, con ese mundo abierto más bestia. Y este Chinatown Wars es, más como es un poquito como los primeros, ¿no? Con una vista cenital, un poquito más... mundos más abiertos, porque esta vista permite que, sí. que todo lo que tengamos sea más grande dentro de una portátil. Pero bueno, son juegos que con temáticas diferentes y con vistas diferentes, pues está muy bien, ¿no? Tener estas dos opciones dentro de PSP. Una franquicia, pues bueno, ¿qué voy a decir, ¿no? A día de hoy GTA V sigue siendo los juegos más vendidos. Y ya lleva no sé cuántos años en el mercado, o sea que... No lo entiendo. Bueno, a ver qué saco por aquí. Estos dos que te gustan a ti. Sí. Espadas láser y pistolitas. Star Wars, Battlefront, el Renegade Squadron y el Battlefront 2. Hay varios. Aparte sí, hay varios. Hay varios más. He bajado dos por bajar dos. Lomo bueno y lomo puta mierda. Son dos juegazos, no sé, de acción. Universo Star Wars, si te gustan, pues hay que tener. Tienen algunas cochorradías exclusivas, permiten multijugador y cosas así. Pero simplemente es un juego de acción. Si os gusta Star Wars, pues bueno. Acción, Star Wars y... Y empezabas con los multijugadores, pues mira. Siempre son buenas opciones. Corrigiendo algunos, si sabéis, esto no lo tengo muy claro, porque tantos juegos de Star Wars, creo que este, el Renegade Squadron, es exclusivo de PSP. Creo. Me suena que sí. Y bueno, pues vamos a volver un poquito con mi llamada Capcom. Enseñamos los dos recopilatorios en el vídeo anterior, Reloaded y Remixed. Y tiene un tercer recopilatorio, que también está muy bien, y es este Capcom Puzzle Wars, ¿no? En este caso, pues bueno, tenemos muchos más juegos, por supuesto, pero es que tenemos un juego que a mí me chifla, ¿no? El Pong, pero es que para mí, poder jugar al Puzzle Fighter en una consola portátil... Bueno, ya sé que hay una versión móvil, que aquí la mayoría no somos amigos de las versiones móviles, pero esta versión de PSP merece la pena sacrificarse nuevamente con este lomo tan guarrete y jugarlo de verdad, ¿eh? Es un juego que es una brutalidad. Yo lo jugué en PlayStation 1, lo subía muchísimo, pero bueno, en PSP es una auténtica maravilla. Otro que es una maravilla, el Power Stone Collection, que aunque tenga el lomo así, ya lo tengo sin abrir. Porque me pasó lo mismo que cuando me pasó con el Ace Combat, que lo tenía y se me jodió el puto botín. Cuando estábamos preparando, voy a hacer un inciso, ventanita de inciso, cuando estábamos preparando para grabar esto, se ha dado cuenta que tenía otro roto. Sí, sí, se me acaba de romper este. Luego lo enseño, pero bueno. Juegazo, Power Stone, juego de luchas tipo Smash Bros. Para, sí. Salió para Dreamcast, pero la versión portátil para la PSP, una maravilla. Con esas gemas... Que cuando Capcom hacía cosas decentes. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues mira, hablando de Capcom y de otra portada de estas Essentials horrible, pero que es un juego de muchísima calidad, y que nuevamente no me gustan los RPGs, pero lo traigo, pues bueno, la tercera entrega del Breath of Fire. No, pues un juego que está súper bien, RPG clásico totalmente, y que bueno, que es una franquicia con muchísima solera y que tiene esta entrega en PSP que bueno, pues juega a las mil maravillas. Yo os lo recomiendo, ¿eh? Si os tendría que recomendar quizá un RPG dentro de PSP, mi idea Breath of Fire 3 o otro os voy a enseñar luego. Va, me suena. ¿Has enseñado este? Pues sí, he visto ahora que iba a sacarlo y está aquí un poco abierto, le tendré que echarlo con un puntito de goma o de algo tendré que hacer. El Sega Mega Drive Collection, aquí tienes 27 juegos de Sega de la Mega Drive para poder disfrutarlos portátil. Sé que se le pueden meter los emuladores, sé que sí, pero tener una de las cosas así me gusta más. Es el lomo que más odio en mi vida. Es un juego que tiene muy buenos títulos, es un ¿verdad? Juego que tiene unos títulos muy buenos, todos los Sonic, bueno, iba a decir el Eco Dolphin, pero me lo salto y pongo Golden Axe 1, 2 y 3. Viene el Kid Chameleon, sí, sí, y viene el Altered Beast, viene el Thunder Blade, los Vector Man, que no son muy conocidos, pero a mí me gustaron. Golden Axe. Sí, así que tienes unos cuantos juegos interesantes. Y bueno, pues os voy a enseñar el RPG del que os he hablado antes. Quizá para mí, el mejor del sistema. Por lo menos el que más he disfrutado porque me toca mucho lleno. Porque nuevamente entramos en la batalla del Final Fantasy. Ya sabéis que Final Fantasy 7 y Final Fantasy 8 son juegos que me encantan. Y en este caso, pues la precuela del Final Fantasy 7, que es exclusiva de PSP y que trae unas cinemáticas brutales, que nos explica un poco más, que engloba un poquito más lo que era la historia de Final Fantasy 7, es este Crisis Core Final Fantasy 7, que en el que vamos a, bueno, pues vamos a ir jugando, ¿no? Con un compañero de viaje de Cloud, y que es brutal, un juego súper bien llevado, con unas traducciones muy buenas, con un control muy bueno. No es un Final Fantasy 7 en lo que es control de juego, pero es un juego que cuando, los que le deis a la franquicia por esa época, en cuanto le echéis dos partidas, os vais a hacer muy facilito el control,
y que si queréis saber un poquito más de Final Fantasy VII, pues es imprescindible. A ver, ¿qué saco yo? ¿Cómo te has quedado? Yo voy a sacar uno que sea de los que más he probado en la PSP, porque yo el Gran Turismo lo tengo, pero es que no es un Gran Turismo, es un juego de vez en cuando, pero el que más juego de carreras. Este juego parece una mierda, pero es la sensación de velocidad muy buena, la simulación bastante conseguida. ¿Qué más quieres un juego de carreras? Los gráficos son bastante buenos, porque es casi como los de la Play 2. Y tiene las voces de la Alonso. Si te gusta Alonso, pues ahí tiene las voces. Si te gusta el Lobato, también tiene las voces. Ahí, o una cosa que no te guste. Pero es un buen juego de coches. Tiene muchos circuitos y es un juego de conducción. Los juegos de velocidad se aprovechan muy bien dentro de una PSP, por ser una pantalla reducida. Pues con la resolución que tiene, la verdad es que da una muy buena sensación de velocidad. Tiene muchos juegos que aprovechan bien. Yo soy muy amigo de la Fórmula 1. Yo no soy amigo de la Fórmula 1, no de los juegos en concreto. Tengo que mi entender que es un buen título, pero bueno, ya estoy jugando hasta la Fórmula 1. Pero como juego bien hecho, la verdad es que se ve muy bien y se juega muy bien. Y bueno, pues aquí me voy a un juego un poco más rarete dentro del catálogo. Un juego que encontré muy económico, porque estoy seguro que la tienda que lo compré no tenía ni puta idea de lo que era. Y bueno, pues nuevamente un juego musical, ¿no? Sabes que me gustan mucho los juegos musicales. Yo hablo de este Guitar Human Lives, bueno, un juego de un chico que es un superhéroe, que se hace valer para esos superpoderes de su guitarra. Y bueno, es un juego a correr botones, hace unos combos brutales y que tiene una versión también en PlayStation 2 que ya es más rarita de ver que la de PSP. Y que bueno, que os recomiendo, ¿eh? Saliéndoos un poquito de los Hatsune Miku y de los Taiko, es otra franquicia que os invito a probar. Este no sale de los Hatsune Miku. Y una franquicia que tenéis que tener sí o sí, los Wild Pop. Pulse y el Pulse. Sí. Juegos de velocidad pura y dura, gráficos brutales, efectos de luz increíbles y un sonido espectacular. Sí. Carreras futuristas. Así y que con eso, Sony. Son dos imprescindibles de la consola. Uh-huh. Estos hay que tenerlos sí o sí. Son son exclusivos, ¿sabes? ¿Verdad? Son exclusivos. Y bueno, pues una segunda parte de un título que no me convenció mucho, pero que bueno, pues que me taché muchas veces de que me encanta Nintendo, ¿no? Me encanta Nintendo, por supuesto, no voy a decir que no, pero también me gusta mucho Sega. Yo no soy aquí como el archienemigo de Sega. Yo tampoco soy archienemigo. Tengo una Mega Drive. Hostia, eso da para vídeo, ¿no? Y bueno, pues este Sonic Rivals 2, el 1 estaba medio bien y el 2, pues bueno, mejora un poquito los errores, ¿no? Amplía un poquito lo que es el universo y el lore de Sonic. Y bueno, pues me parece que todo amante del erizo azul, pues está bien hacer unas partiditas. Y nada más, chicos, vamos a... ¡Espérate, que me falta mi uno! ¡Ahí va! Hemos estado hablando de este juego antes porque lo estoy buscando. Y da para mucho. Sí, sí. Space Invader. Evolutive. Hay que tener Space Invader en todos los sistemas, este nuevo Steam. Y sobre todo cuando es una entrega de este calibre. Sí, sí. Un juegazo de la leche. Creo que está un pelín por debajo de los que enseñé de la DS, porque los de la DS son increíbles. Uh-huh. Pero este está a un nivel también muy, muy alto. Un juego espectacular y muy económico, que se encuentra por 12-15 euros. Hace poco alguien dejó un comentario en un vídeo, ¿no? No me acuerdo del nick, porque sería imposible acordarme de todos los nicks. Lo hacía de buena fe, ¿eh? Esto no es un echar nada a nadie en cara. Pero decía que siempre hablábamos de Space Invaders, que viene a ser lo mismo en todas las consolas. Para nada, o sea, para nada. Tacharos esa idea de la cabeza. Decir, eso quiere decir que no ha jugado nunca a Space Invaders. Eso es desconocimiento, porque todas estas versiones, sí que es verdad que los antiguos, Atari y tal, no sé qué, cuando hablamos de consolas muy clásicas, sí que pueden ser versiones más o menos parecidas. Pero cuando hablamos ya de Space Invaders en nuevas generaciones, lo digo entre comillas. Sí, desde Super Nintendo para adelante. Eso, son juegos rehechos, sí que la esencia es la misma la del juego clásico, pero son juegos con mecánicas diferentes, con bonus tracks, sí, con añadidos, ítems, con nuevas diferentes habilidades. Diferentes disparos. Es que la música que hacen ahora te engancha, va enganchada con lo que vayas haciendo y te va sumando, te va metiendo más en el juego. Es muy, muy diferente, han cambiado mucho. Sí que la verdad que es matar marcianos, punto. Pero las formas de matar marcianos cambian mucho. De ahí el enganche que tiene el amigo a la recreativa, sí, sí, esa que nos han puesto. Bueno, Y bueno, nada más, chicos, vamos a grabar un episodio más, porque todavía tenemos un poquito más que enseñaros de PSP. Y nada, como siempre, pues os invitamos, ¿no?, a que dejéis en la caja de comentarios vuestras vivencias con esta gran consola, con vuestro gran sistema y con vuestra gran colección, que nos etiquetéis en Twitter, Facebook, etc. O Instagram. Instagram, tiene amigo, Instagram no tengo todavía. Pues yo y tu mujer también, ¿no? Ah, sí.
Bueno, que nos mandéis fotitos de vuestras colecciones de PSP, que seguro que tenéis grandes juegos y grandes ideas que aportarnos para que sigamos comprando y aumentando nuestra colección. Sí, sí. Nada más, chicos, nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! Bye, bye.